Voy a reemplazar este timer que está un poco viejo, ya está muy usado, por algo más moderno y más práctico. El cliente quiere algo que sea más fácil de controlarse, pero este me requiere neutral. Y tengo la suerte de que en la caja sí tenemos neutral. Hay muchas veces que no hay neutral, entonces tengan demasiada precaución antes de que ustedes decidan cambiar un timer. Y aquí este timer trae múltiples cables, como por ejemplo este amarillo que se usa para tres vías, o este lo vamos a cancelar. Y aquí es muy importante localizar el cable que tiene electricidad. Aquí sí es muy importante seguir paso a paso. Aquí no se pueden combinar los cables, como por ejemplo, miren, vamos a poner la tierra o el ground. Este es lo primero. Ahora vamos a poner el neutral. Si no tienes neutral, no te va a funcionar, hagas lo que hagas. Entonces ahorita ya colocamos el neutral y vamos a conectar el cable que baja del ventilador hacia la caja. Y por último, recuerdan que yo marqué el cable que tenía la electricidad. Ese es el que viene del panel de electricidad. Ese es el que va a tener que llevar la electricidad al timer. Si sigues este procedimiento, no te va a fallar. Y hay muchos beneficios que tienes cuando instalas un timer. Por ejemplo, si te bañaste y tienes que salir de la casa, lo dejas programado por 20 minutos y solito se va a desconectar. Así es que solamente les paso el dato, échenle ganas.